As people prepare for Día de los Muertos, we wanted to give you a look at the workers behind this special tradition who help bring forth the traditional items used in ofrendas or altares. Today, we're visiting the nursery of Leobardo González Mondragón in San Felipe de los Alzati, Municipio Zitácuaro, Michoacán, in Mexico, and we're talking with Luis Victoria Guillermo, who cultivates cempasúchiles or marigolds. Now, please note that this interview is done in Spanish, but we will have English subtitles for you to read along. El significado de la flor de cempasúchil es para la tradición de Día de Muertos. Y esto no data de ningún siglo, o sea, de la independencia, de la revolución, no. Estos son de tiempos remotos, de mucho antes. Mucho antes, es una tradición del pueblo, o tradición mexicana, o hispana, sí. Porque no nada más en México se trabaja esto, o no nada más en México, en otras fronteras en donde existen las tradiciones, o sea, que siguen nuestras tradiciones, cultivan, o sea, se festeja el Día de Muertos. Y esta es una de las plantas que se les pone a los difuntos, incluso muchos usan los pétalos de la entrada de la puerta de una casa cuando se espera. Se hace un altar, tirarse las hojas, los pétalos, de la entrada de la casa, del patio, hacia donde está el altar. Esa es una tradición para que... La tradición es de que el muerto, el alma del muerto llegue a donde está la ofrenda. Entonces, ¿cómo se cultiva el cempasúchil? Ahora sí que tiene un periodo muy corto, se puede decir en dos meses y medio más o menos, que viene siendo a lo mejor unos 75 días de que se cultiva hasta que está en producción de venderse o de, ¿cómo se puede decir? De que ya se puede, sí, ya lo pueden comprar, una apariencia. Este ya está en forma de que la pueda vender el productor. Y esta no se les quitó eso. Entonces los primeros botones que florean son estos. El más floreado, o sea, el más abierto, el más expandido. Estos han abierto un 70% de lo que va a florear el marigol. Pero todavía le falta crecer más y expandirse, o sea, verse más fosforescente. Le quería preguntar, ¿por qué usted sigue esta tradición del cempasúchil? Aquí en esta comunidad, es una comunidad indígena. Aquí hay muchas tradiciones. No nada más la del cempasúchil, no. Aquí tenemos muchas tradiciones de Día de Muertos. Y no nada más de Día de Muertos, ¿no? Aquí de la Navidad, de Semana Santa, 2 de febrero. Esta comunidad se llama San Felipe de los Alzati. Es una comunidad indígena, así se le llama. Entonces, debido a que es una comunidad indígena, tiene muchas tradiciones. Y aquí somos muy fiesteros, aquí nos gusta quemar el dinero, echando cohetes. Ahora sí, a mí me gusta esa tradición. Es mi pueblo, es mi comunidad y estoy muy orgulloso de eso. Para usted, ¿qué significado tiene el Día de los Muertos y cuál es su importancia? Si ya tomó un poco de este tema, pero pues malo, que se está lo celebrando. Es como, ahora sí, es una tradición de todos y a la vez para no olvidarse uno del familiar que falleció, acordarse uno a lo mejor cada año. No nomás en cuando fue su cumpleaños o no nomás cuando falleció, no, sino que yo creo que un familiar se recuerda siempre, pero principalmente en Día de Muertos, porque pues, se hacen las misas para los fieles difuntos o para los niños que son ángeles o angelitos, como les llaman. Pues, es una tradición que a mí me gusta recordar y les he inculcado a mis hijos también esa tradición. ¿Por qué? Porque somos una comunidad que uno no debe olvidar sus raíces.